Bueno, listo, regresamos y vamos ya con temas de anécdotas de las que vivimos, buenas, chistosas, chuscas, malas, de todo un poco. Vamos a empezar y le vamos a ceder la palabra, sí, por respeto al presidente, Luis Miguel Salvador, o se la damos a William. No, a William. A William, una de las anécdotas. No, bueno, pero tú, no, a tú ver, primero porque voy, quiere, voy a dar, cómo voy a dar el contexto, ¿no? Voy a dar el contexto. No sé, era... Pero voy a decir la verdad, ¿eh? Sí, está bien. ¿Cómo fue? No, lo puedes decir. Ah, espérate, William, no, no, aquí no, yo, no es yo para nada pelear, güey. No, no, voy a decir lo que pasó. Voy nada a comentar, sí, sí, voy a, yo voy a comentar el contexto de lo que pasó. Llego un día al Barrial, al gimnasio, y había tres jugadores que estaban en rehabilitación. Cabezón, Luis era Pérez. William, Pecho Palomo. Luis Pérez y el Chelito. Llego y saludo al Chelito. Chelito, ¿cómo estás? Muy bien, Preci. ¿Usted también bien? ¿Todo bien? Sí, ¿cómo vas? Muy bien. Lucho, ¿cómo estás? Bien, Preci. ¿Usted también? ¿Cómo vas? No, todo muy bien. Y llego con William. Hola, William, ¿cómo estás? Mal. Yo, ¿qué le hiciste, William? ¿Así le hiciste? Y yo, ¿al presidente? Hay cámaras en el vestidor. Bueno, el vestidor. ¿Cómo le hiciste? Oye, y no, y le digo, dijiste, no, pero, ¿cómo estás? Mal. No sé qué, y me voy en diciembre. No, está bien, te vas en diciembre, güey. Ya, güey, me di la vuelta y me fui, güey. ¿Pero por qué era eso? ¿A qué no se sé, derivaba? No sé, no sé. No dio explicación. ¿Querías ganar más? Quería aumento, quería ¿querías aumento, güey? Porque quería... todos quisimos alguna cuando vez aumento. Cuando llega el profe Vucetich en el 2009, pues el profe La Volpe me empezó a poner, ¿no? Empieza, ¿sabes lo difícil que es en Monterrey jugar y ganar? Te cepilló el profe Vucetich. No, yo seguí jugando. Pero a lo que voy es... El profe Vucetich te dijo algo que te molestó. Porque ahí viene la historia. Porque empiezas a jugar. Llega el profe, sigo jugando. El primer torneo que llegamos nos elimina Puebla. Después el Clausura 2009, que somos llega campeones. Llega Darwin, te quita el puesto. Ah, no, el 2009. Ahí está Darwin, un saludo. No, él llega hasta después de todo. Él llega después de todo. En el 2009, Clausura, cuando somos campeones, yo sigo jugando, Sever y todo, ahí está la foto. Sí, sí, éramos sí, que sí, más sí minutos teníamos. ¿Titularazo mío? 2009, la final contra Cruz Azul. 2010, la Interliga. 2010, el Bicentenario. Pero en el 2009, cuando somos campeones, cuando vamos a la Interliga, Chucho Ramírez, el técnico de la América, y Diego Ramírez, su hijo, estuvo aquí en Monterrey, yo jugué con él y nos conocemos desde Atlante, y él me dice, William, mi papá te quiere de primera opción en América. Él me lo dijo, estando en el estadio. O sea, nos ibas a dejar por el América, güey, en el estadio ahí en Los Ángeles. ¿Pero por qué nos ibas a dejar? Cuando íbamos a jugar la final contra ellos. ¿Pero por qué nos ibas a dejar? Pero fíjate, se lo dijo cuando íbamos a jugar la final contra ellos. O sea, que si yo iba a la América y le dije, la verdad, yo tengo contrato, pues habla con la directiva y ya. ¿Nunca hablaron conmigo? Nunca, lo que hayan hablado, lo que sea. En el 2010, que somos superlíderes, ¿cómo se llama? Vicente. Sí, el Bicentenario. Cuando se va Chupete, ¿fuimos superlíderes? Sí, 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 fuimos superlíderes. El Bicentenario, con Pachuca, ¿no? Como se pierde contra Pachuca. Yo me lastimé. Por ejemplo, entre Ayoví, entre Basante y entre mi persona, éramos los que más minutos teníamos jugado. Resulta que en el 2010, cuando va a empezar el Clausura 2011, un jueves, en la cancha de abajo, vamos a jugar contra San Luis y vamos a viajar. Yo venía siendo titular y todo, regresa Chupete, sigo siendo titular. El profe Vucetich agarra y me dice que voy a ser sacrificado. Ahora sí, profe. Así pasaron las cosas. ¿Sacrificado, o sea, para qué? Porque le trajeron jugadores y los tiene que poner a jugar. Eso fue lo que me dijo en el campo de abajo. ¿Pero qué jugador vino, güey? Llegó Nery Cardoso, llegó Osorio y tenía que ponerlos a jugar. Ah, llegó Osorio. ¿Sí? Entonces, Osorio venía como central por derecha. Sí, pero yo te he contado lo que pasó, ¿eh? Yo te he contado lo que pasó. ¿Por qué pasó en el gimnasio? Pero ahí va. Pero que te... A ver, Por eso. ¿Cómo te va a decir Vucetich? Eres el sacrificado. No, no, es que así me dijo. Ah, en un partido que no ibas a jugar. No. Iba a empezar el torneo, íbamos a viajar a San Luis. Y el jueves, después del Interescuadra titulares... Siempre fuiste bien enojón, güey, como quiera. No. Bueno, pero lo que pasa es que... Yo tuve que ser muy profesional para poder jugar. Si no, no iba a poder jugar. Y sobre todo en Monterrey, hoy se habla que no hay canteranos y que no juegan ni nada. Verdad, tienes que ser muy profesional. ¿Qué pasó en el sentido gimnasio? Para poder jugar. Pero ya que te ganas un lugar y empiezas a jugar, pasan esas cosas. ¿Pero a qué voy?
te dicen que el América te quiere, perfecto. Después llega el del 2010, cuando termina el clausura de ser superlíderes. En el 2010, empezando el clausura, te dicen que va a ser el sacrificado, porque solo porque no hay audios y cámaras, el profe dice que voy a ser el sacrificado. Pero de, a ver, pero a ver, jugar. A ver, ser el sacrificado quiere decir, oye, va a llegar un jugador y a lo mejor no vas a tener oportunidad, vas a pelear por un puesto. Sí, sí, pero a lo que voy es... O le dijiste así, lo sacrificaste. No, es que así, así me dijo, estoy diciendo lo que es, Yo estaba jugando, normalmente cuando un jugador conmigo... ¿Viste? Está jugando, la culpa lo es de Víctor y la pagué yo. No, yo estoy diciendo lo que me dijeron, yo estoy diciendo, ahí va. Vamos al desenlace. Vamos al desenlace. Pero a lo que voy es... Cuéntame qué pasó en el gimnasio. Por eso estoy diciendo, o sea, después el campeonato, que termino jugando igual... En el 2011 dejo de jugar porque me lesionó la rodilla. Cuando en ese día del entrenamiento llegan Luis Miguel y el profe Vucetich, entran al vestidor, yo estaba en el gimnasio, cuando entran al gimnasio hay un aparato que estaba así de frente, cuando entra, Luis Miguel me dice, ¿para cuándo ya estás listo, cabezón? Para que te vendamos. Es así me dijo. Pero sí, pues que tiene, ¿te enojó lo de cabezón o lo de que te iban a vender? No, sino que sabiendo que... Es que a lo mejor él no sabía lo que te había dicho el profe. No, por eso, o sea, pero... Tiempo, pero primero te dije, ¿cómo estás? Mal. No, o sea, entraste y ni siquiera me saludaste, solo me dijiste, ¿qué, para cuándo estás cabezón, para qué te vendamos? El tema... Cabezón, aparte, tú como si... Cabeza chica. Esa mentira no se vale. Pero yo estoy diciendo lo que es, ¿eh? Me habías dicho autogol. Víctor, por tu culpa la pagué yo, güey. Entonces... Bueno, ¿y luego? Eres trabajo en equipo, güey. Por eso, yo la verdad... Oye, eso no sé todavía por qué. Porque era el sacrificado que tú le dijiste. No, pero ¿quién venía? ¿Quién jugaba? Osorio, llegó Osorio. Iba a jugar a Yoví de lateral. Lo que pasa es que después a Yoví lo pone de lateral y le pone a Nelly arriba. Pero desde que tú jugabas, jugaba también Walter a Yoví ahí. Sí, sí. Y los turnaba y lo metía a Walter arriba. Pero no le dijiste a Walter que él iba a ser el sacrificado. Y a Walter a veces lo metía como extremo izquierdo. Ah, claro, comodín, Walter jugaba en todos lados. A veces Walter jugaba de extremo izquierdo. Yo era comodín, yo no, profe. Yo lo cuento lo que es. Walter lo metía. En ese momento yo estaba enojado porque te cuesta mucho jugar y después que te sacrifiquen así. Porque sí sabían también que otros. Yo creo que todos nos enojamos. Claro, exacto. Yo también me enojé con eso. En ese momento me enojé. Yo le decía a Luis: a mí no me muevas a William, déjamelo ahí. Ahí está muy bien. Por eso, pero a lo que voy es: ahí va. Déjamelo. Pues te enojas como a ti te pasó, sabiendo que América te quiere comprar y se arreglaron. ¿Y ahorita cómo te sientes, güey? O sea, qué bueno que esté en medio severo, güey. La verdad. No, yo con él, güey. Ah, ¿es con Buse? No, Walter. Que Walter le quitó el puesto. Pinche Walter. No, está bien. Qué bueno que lo dices. Esa es tu verdad. Pero es que yo. El tema que yo tuve en el fútbol mexicano fue decir las cosas como son. Y cuando pasa en ese momento, así me pasó con los señores, con la Volpe, con Sergio Bueno en Chiapas, y etcétera, etcétera. Te peleaste con cuando todos. Cuando yo digo las cosas como son, porque me enojo, pues lógicamente parece que no son las formas. No, pero lo ver, que estuvo mal fue faltar al respeto porque lo que yo hice. Yo no me hice, enteré de nada de eso. De, lo que de yo hice, cuando él me dice eso, yo le dije: lo que tienes que hacer es recuperarme, porque yo iba con una persona ahí en Villa de Santiago, con el doctor que antes estuvo ahí en Monterrey, ¿cómo se llama? Doctor Julián. Sí, Julián. Yo me iba a rehabilitar siempre con él, ¿me explico? Entonces, yo le dije, lo que tienes que hacer es conseguirme. Yo no soy doctor. Ah, fue cuando tú me dijiste de que, oye, pues a William es el sacrificado, nomás que esté bien en el grupo, ¿o no? ¿Te acuerdas que te dije, lo estamos haciendo? Entonces, cuando pasa eso, le digo, lo que tienes que hacer, porque lo puedo decir o no lo puedo decir. ¿Qué? Cuando yo le digo, lo que tienes que hacer es conseguir un buen doctor y mandarme a la verga ahora. Le dije, ahorita, así le dije. ¿A quién? Así te dijo. No me acuerdo tan detalle. Yo sí me acuerdo, o sea. No, o sea. No, que lo mandara a él. No, que me mandaras a la verga. O sea, que me mandaras a la verga. Que lo mandara a la verga. O sea, lo que tienes que hacer es conseguir un buen doctor y mandarme a la verga ahorita. ¿Quién te dijo eso? Yo dije. ¡Él me dijo! O sea, él me dijo. ¿Por qué no te acuerdas? No, pero no me acuerdo. Yo me acuerdo nada más que estaba fastidioso. No lo escuchó. Por eso. A ver, él escuchó. Pero eso fue ya en 2011, una semana antes del Mundial de Clubes. Lo que tienes que hacer, le dije, pues si un buen doctor y mandarme la verga ya. No, ya. Al día siguiente me fui a presentarme con el profe Ibarra al Camino Real.
Y el profe, sí, Bucetich, me dijo, me senté. Fueron cinco minutos, creo que duré en esa charla. Soy yo, güey. En esa charla, cinco minutos estuve, que me dijo el profe, es que es tu momento para allá, para que salgas. Cuando no estaba en mi momento, estaba lesionado. Pero te lo cuento así porque eso pasó. Pero que si ya no se acuerdan, ya no se acuerdan por esas cosas. Pero hoy estoy más que tranquilo, ya los he saludado y todo. Y la verdad, ¿cómo te sientes ahorita, güey? Bien, tranquilo. Pásame una copa de vino, por favor. Unas dos o tres, güey. Hay que bajarle. El tema es que así pasó. Lo que yo rompí, y a lo mejor entendí ese evento, fue el código de ética, porque le inventaste la madre de un directivo, lo como lo haya versido, porque dije. Y literal, su deseo se cumplió, güey. Y por eso yo. Lo mandaste. Día siguiente, o sea, yo estaba vendido. Se fue al San Luis. Que al día siguiente hasta fue Héctor Hugo al departamento porque llegaron la gente de FIFA para hacer lo del. Te peleaste de mando. No, lo del tema de los jugadores para el Mundial de Clubes. Te fuiste al San Luis también porque hubo un intercambio. Sí, pero eso fue posterior con Otoniel, Diego Ordaz, yo y vino Otoniel. A Diego también lo limpiaste. Yo después de un autogol ahí en Chiapas. Por eso, lo que yo hice mal fue esa actitud. Bueno, eso es lo que yo cuento y lo que hice mal. Ya hoy entiendo que hay situaciones del equipo y lo que tú quieras, pero sí, así como a ti te pasó a ti, que te enojaste, eso. Y ya estás del lado del entrenador y ves otras cosas que no veas. Yo hace ya detalles, no me acuerdo. Pero también, ya para terminar el... Sí, no voy a repetir, para terminar el tema. Y que hace ratito lo mencioné de una manera general, tristemente William tenía un agente o un representante muy tóxico y que le llamaba... Eso la, es un problema, y a lo mejor es actual. Para bien y para mal, ¿no? Y ya pasó todo ese tiempo, que les llenan la cabeza, bla, 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 bla. Que en lugar de construir, muchas veces destruyen, güey. ¿Sí me explico? Sí. A mí se los digo yo. Me acuerdo que Luis Miguel me comentó y a lo mejor William se va porque pues él me externó esto. Digo, bueno, si es así, digo, no hay problema. Digo, a final de cuentas, la disputa siempre en los equipos es deportiva. Al menos eso es lo que yo siempre he llevado a cabo, con quien sea. O sea, sí. Y en ese tan así fue que él, siendo un joven, en aquel entonces, cuando yo empecé, pues, se ganó la titularidad, fue titular conmigo fuiste titular, sí, 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 todo el tiempo. O sea, hasta en base que ya Luis Miguel ha resultado. Por eso me sorprendió. Hasta que Víctor me dijo, es el sacrificado. Por eso, yo no sé quién tenga la responsabilidad. Bueno, ya. No, pero fíjate, lo que yo quería acabar de decir, que muchas veces, muchas veces estos temas, güey, o sea, y que les sirva a los chavos que nos ven y a la gente. Exacto. Muchas veces, güey, los agentes o la gente cercana, de repente los puede volver locos, güey. Yo les voy a hablar de experiencias como directivo que llegaban, es que me quiere tal equipo. Está bien, güey. Dile al equipo que me hable, güey. O sea, oye, es que quiero, cámbiame mi contrato porque me quiere tal equipo. ¿Sabes qué? No te puedo cambiar el contrato. Pero adelante, dile al otro equipo que me hable, encantado de la vida, güey. Pero a veces sí. Nunca me hablaban, güey. Pero a ver, pero no, es porque no, no, les pero dicen cosas, sí, güey. A veces sí, por estrategia, tú tienes que decir, no, pues no te quiero vender, y escondes eso, aunque hay ofertas. Dices, no la quiero ver. No, a ver, cuando... ¿Para qué meterle más cosas en la cabeza? No como estrategia. A ver, a final de cuentas, si a mí un equipo me habla para preguntarme por Severo, oye... Yo le puedo decir, no está en venta, sí está en venta. Oye, déjame ver, déjame checar. Pero si porque Severo. Yo sé que el equipo le va a acabar diciendo Severo. Tú lo sabes, de alguna forma. Pero, le va a decir a Severo. Pero luego llega Severo, es que a mí me dijo. ¿Y la directiva qué hace? ¿Qué me habla? En realidad, pues que quiero ver una propuesta. Claro. Y porque, luego tú le esa no la porque luego, si luego ustedes saben mucho esto de que sí, te queremos. Y a la mera hora de, órale, vamos a platicar. No, ya no, siempre no. Y de esas vivimos muchísimas. ¿Pero qué es lo mejor como directivo? Decirle, a ver, la verdad es esta. Si hay una propuesta, no te quiero vender. O, si hay una propuesta que le conviene a todas las partes, se analiza. Es que es un juego, es un manejo que se tiene. Es decir, sea Severo, sea William, sea Walter, sí, el que sea. De repente llegan por William. ¿Sabes qué? Te damos 6, 8 millones de dólares por William. No estaba en planes de vender, por decirte algo. ¿Sabes qué? Pero la cantidad es buena. Se vende. Muchos equipos lo van a hacer. Así me hicieron otros equipos no. ¿De qué? O sea, así me vendí. ¿A ti?
te dimos, pero pagamos, digamos, profe, la filosofía de Monterrey. A ti no le pagamos a Chivas para que te llevara. Pero por ejemplo, hay circunstancias o momentos de cada uno. Mira, el caso, por ejemplo, de Aldo. Cuando se fue, ¿cómo se llama? Aldo, porque ya me vendiste. Aldo se lo vende porque ya le ha ganado 4 o 5 campeonatos. Ya no lo aguantábamos. Le pagué a Chivas para que se lo llevara. No, no ibas a ganar la lana que ganaste allá. No fue, tanta. Fue, mira, esa... Pero digan la verdad, porque ve, es la... No, no, muchas, sí, muchas veces, fíjate, la de, manejan, la de, le manejan al entorno la adversión para cuidarse. La, en la mayoría de los casos. Sí. ¿Tú te fuiste a Chivas porque sabías que el contrato que te daba Chivas era muy bueno? No solo por eso, te digo más. Ah, sí. Por ser Chivas. Es a lo que voy. Porque yo sentía que mi etapa aquí... Ya estaba, pero no me tampoco era de que tenía la intención antes de... No, por eso, pero es a lo que voy, no la tenías ni lo tenías, pero se te presentó la oportunidad, era algo interesante, algo importante para ti. Pero también di que había opciones de ir a Europa y no me fui porque la ideología del club era que era ganar campeonatos. Sí, pero, porque esa también, pues yo también me defiendo. Pero en su momento tampoco hubo una propuesta formal de compra por escrito. Siempre a lo que voy. Pero sí, siempre era quería el club, y yo lo que tengo, no querías, pero no pasa nada. No, yo lo sé. Y, pero ojo, es también para cuidarnos. A mí me trataron muy bien. Y es también quiero ir a Europa, es mi sueño. Un equipo interesante, el Celtic, va a jugar Champions. A ver, que una propuesta que si no era los dimes y diretes, y yo hablaba con la gente de allá y le decía, pues es que al final, manda una propuesta, y yo sé que sí había una, pero... También entendía eso. Entonces yo llegaba con el club, pues mira, la verdad soy un jugador que estoy dando muy buenos resultados, que estoy en selección mexicana, que soy de los top mexicanos delanteros o de la liga, y pues no gano lo que merezco. Y no por eso es de que me quiera ir. Pues oye, renuévame y mejórame. Sí lo hacían. Siempre lo hicieron. Que podía ganar más en otro lado, yo me quería quedar. Hablando de Chivas. Incluso nosotros no pensábamos que salieras. Es un momento coyuntural. ¿Me explico? En donde se daba la posibilidad de que a Monterrey le pagaban bien por tus servicios. A ti te iba muy bien en lo económico. Claro. O sea, creo que era un ganar y a mí me perjudicaban en lo deportivo. El único perjudicado fui yo, Walter. Me dejaron sin dinero. No, Walter. No hablen de esa cosa. Pero Dorlan no es tu posición. Pero mira, te voy a decir. Tiene que pagar. No, rápido. No, rápido. Es bien importante lo que voy a decir. Las caídas. Muchas veces no lo alcanzan a ver. Pero el hecho de que como club pidas que te manden una propuesta formal, es también para protección de ustedes, güey. Porque luego a los jugadores les dicen, los mandan al frente con el club, a embroncarte con el club, no hay nada formal y tú ya quedaste embroncado con el club, güey. El promotor es el que jugó. Y es lo que también tienen que, los jugadores tienen que entender. O sea, sería bien fácil, órale, me voy, está bien, vete, güey. Desprotegido y todo, no es así. Coincido en el tema de los representantes. De repente, no generalizo, porque hay buenos representantes. Pero de repente les dicen, te quiere tal equipo, entonces... Quieren lana, ¿verdad? Llegan a querer negociar el contrato y le dices, bueno, si te quiere tal equipo, nada más que manden la propuesta, porque es protección tuya también. Oye, que te cumplan. Bueno, pero y si en una... eso, Aldo y Luis, un representante, si va y vende... O el que representa al jugador, en este caso William, le van a aumentar allá, a él le van a aumentar también el salario. Al cuate. Pues es comisión, entonces, es por comisión, eso, es dinero. Por eso está buscando cambiarlo. Y de repente lo va a intentar cambiar en otro momento. Entonces, el problema es que a veces representantes hacen que se peleen con los directivos. Ahí es donde está el daño. ¿Por qué? Porque genera una enemistad entre el jugador, directivo, y ya no hay una compenetración adecuada con la misma organización. Y luego, Víctor, por un interés personal de alguien. Y si no llega a ser real eso, ya se queda el jugador fastidioso, molesto. Claro. ¿Qué pasó, William? ¿Todo bien? No, pero nada más como 5 años. Oye, bueno, después de esta muy buena anécdota, que aparte yo creo que te va a servir porque sacaste
todo lo que traías dentro, William, y ahora sí, sacó el pues, fuá. Sacó el fuá y, tal vez y no estuvo se los, padre, no, no, no lo habíamos platicado. Eso ya pero está interesante, esto le va a gustar mucho a la gente, lo que vivimos dentro de un 2011, vestidor. 2011, ahora, quiero contar una de mi hermano, cuando mi amigo, yo lo quería, mi hermano gemelo casi, Walter Ayoví, el Waltiño. ¿Qué pasó en la... Con los dos estaba por los costados. No, 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 estoy seguridad diciendo bien, cabrón. Ahí va. Severo y Quiero que cuentes la anécdota de la pelea en el vestidor con Chupete. Pelea, ¿qué partido cuál fue? Pelea, ¿cuál cuando pelea? Cuando te agarraste a golpes en el vestidor oílo, con Chupete que se enojó y que te levantó la mano. Fue un jab, ¿no? Y como no, Chupete no sabía ni pelear. No fue pelea. No, no, sí se agarraron. No fue yo pelea. Llegué tarde y porque tú le pegaste nada más, no fue pelea. No, le agarraste de pena al pelón. No, ¿qué había pasado ese partido? Mira, ¿qué partido fue? Porque llegó un momento que Humberto estaba muy molesto con todo el equipo, pero más traía bronca que ya con la directiva, porque él se quería ir a Europa y a lo mejor no llevaba un entendimiento. Y traía la cabeza. Es que no, no, no. Una copa de vino, por favor. ¿Cómo le hago para que me vienen? Ahora resulta que los broncas del campo. Por favor. No entiendo. Oye, ya no entiendo nada. Si se fue a Europa, no he terminado yo, por favor. Se fue a Europa. No he terminado. Y él, bueno, el tema de él era querer seguir. Sí, a mí no, siempre me decías que ya no aguanto Luis Miguel. No fue antes. Oye, entonces, él estaba diciendo de que Luis Miguel también. Con razón me habló un día Rosita, la esposa de Walter. Está fastidiosísimo, es por culpa de la directiva. Entonces él estaba molesto, o sea, a todo jugador insultaba. Entonces hay un momento que me insulta a mí, yo le digo, ¿sabes qué? No me insulte porque el Waltiño tira dos, tres ganchos. Vamos a tener problemas si tú me vuelves a insultar. Tú háblame bien que yo te voy a entender. Aparte de eso, yo decía, yo por el tipo corro porque pues me hacía ganar un chingo de premio. Eso era claro. Entonces yo corría bastante por él. Entonces llegué en un partido, el profe me da descanso, recuerdo bien, me da descanso. Con las enzimas, te checó las enzimas. Metió al doctor. ¿Cómo sacaba? Al doctor. Me da descanso. Entonces yo estaba en la banca. Elimíname y estábamos jugando con Juárez, creo que era. Juárez de Chapas. Con Chapa, ¿no? Sí. Y íbamos perdiendo 1-0. Dosíficas. Entonces íbamos perdiendo 1-0. Al final llegamos 1-1, Chupete se come un penal. Y hay una jugada que yo le agarro la pelota dentro del área. Entonces hago el control y él está allá y está Santana acá. Entonces yo como que lo voy a pasar y se lo doy a Santana. Y Santana en ese que quiere controlar para definir, se le pasa. Estaba enojado Santana. Y él llega y me insulta a mí. Me empieza a insultar, Nero, que tal y cual, y para qué entra, que no sé qué. No, yo me doy cuenta que me regreso como unos 7 metros donde estaba parado y yo le digo, ahorita que salgamos me vas a decir todo lo que me está diciendo ahorita. Entonces voy pasando y al lado mío estaba mi capitán, que era... ¿Cabezón Pérez? El Cabezón Pérez. Cuerpo chico. ¿Y sabes lo que me dice él? Nada le vas a hacer. Así me dice, nada le vas a hacer, haz de cuenta que me pegó mal orgullo y ya, yo ya no, la verdad ya no podía jugar, ya terminó, al fin que terminó el partido salimos en el vestidor, y estábamos en el vestidor justo, estábamos los dos y ya no peleamos porque le empecé a reclamar yo porque me había insultado, que no había razón para que me insultara, no, que sí, que no, y ya, hubo dos, ahí tres. Quedó. O dos, tres combinaciones. No hubo combinación, ahí quedó nomás. O sea, nos dijimos que otra cosa. ¿Pero por qué mentiras que tiene que se engancharon y se... Y sí, una que otra cosa nos dijimos y eso fue todo. ¿Pero viste toda la historia que pasó en el campo? Pero por culpa de Luis. ¿Estaba haciendo la directiva? Sí, pues, culpa de Luis. No le dio el balón, Luis. No le das el balón, güey. Pues no, es que también no, te pones de acuerdo para no el balón. No lo vendió. El señor no lo quería vender. El señor se quería ir a Europa y le decían espérate y él se enojó. Y no lo quería vender el señor. Y él tenía. Y se jugaba de enojo. Y era una buena propuesta. No me la pasaba el pinche Chupete. Antes de irse. Está bien. Profesor. Oye, fue el semestre anterior a irse. Sí, el domingo. Que fuimos campeones y se fue. Por eso. Antes de irse, él andaba molesto. Es más, y el señor lo sabe. Sí, lo sabe el señor. El señor lo sabe. El señor lo sabe también. El señor también lo sabe. Para que no se fuera también Aldo, porque si iba Chupete y si iba Aldo, dijo, no, quédate Aldo, porque vamos a modificar y que va, nos va a ir muy bien. Yo tenía que amortiguar, dar la cara por todos. Víctor sacrificó como cordero a William. ¿Y Walter? ¿Walter? ¿Quién le daba el balón a Chupete? Y Walter, ¿con quién te fuiste tú?
¿Qué técnico era cuando te fuiste? El señor. Pues, el señor. ¿Por qué te no estaba? ¿Por qué nos dejan? Profe, profe, cuéntale la de Toluca con el chupete, que yo te lo estaba toreando, pero dije, pero yo te estaba cuidando. Bueno, nada más, no te estaba cuidando a ti. No estaba, estaba cuidando a Chupete después de lo que vi que desplomaste a Cristiano. Entramos y el Chupete se puso bravo. Que aparte, ¿sabes qué es lo peor de todo? No, no me van a dejar mentir. Claro. Cada cambio que hacía el profe, salías enojado y la siguiente jugada. Metía gol, mames, la persona. ¿Eh? Que metía el gol, el pase. Carrera, el que gol. Metieron, hizo el gol a Darío. Y así fue en Toluca, güey. Haz de cuenta que salgo yo primero de cambio y ahí íbamos. 3-0 global, 2-0 global, faltaban 20, 15 minutos, 20. No, eran 4, ¿no? No, 2-0 acá en casa y allá íbamos 0-0. Y sí, ganamos 2-1 ahí. Y, pues cambio, gracias. Aldo sale, entra Carreño, y luego cambio, sale Chupete, gracias. Y sale encabronadísimo, gracias. Echando madres, quería jugar, entra Santana. Entre que lo estoy protegiendo de que no te pelees y gritándole al profe, yo, cálmate, pues, estamos en la semifinal ya, no sé qué, gol de Carreño, pase de Santana. O sea, imagínate las cosas que pasaban. Se calma y luego yo, la verdad, yo ya no estuve. Yo nomás me dijeron porque yo me quedé acá festejando con la afición y traían banderas de Toño. La pescaba bien tribunero. Sí, yo era farandulero. Vendiendo. Sí, estaba vendiendo un poquito ahí. Vendiendo Te excediste de venta. Pinche Severo no habla. No, en todo el capítulo, perdón. Nomás para chingar. Esa es la personalidad de Severo. Bueno, Severo. Oye, y total, en el momento que llego, pues había un desmadre separando todos y yo dije, ¿qué pasó? Pues obviamente me imaginé. Pero esa, ¿cómo fue, profe? ¿Tiraste algún yap o algo? No. Lo que pasa es que... No, sí se pusieron al tú por tú. Y el otro casi molestos, lo noqueó con un choque. Salimos molestos por lo que te había dicho. Yo me estuve controlando en ese partido. Que era muy extraño verte enojado, ¿eh? Yo se me hace que nunca te he visto enojado. Lo que pasa es que yo no podía hacer ningún show ahí en la cancha. Más que cuando la directiva no te quería pagar. Nada más, eso es todo. Pero después de ahí nos metimos y comimos, salí molesto con Chupete. Y yo le dije, ¿sabes qué? Es la última vez que me voy a hacer esto, cabrón, o si no te parto la madre. ¿Sí, ¿sabes? ¿Fue así? Sí, así fue. Y Chupete estaba sentado. Se levantó, entonces, ¡pum!, nos aventamos. Y de ahí intervino toda la gente. Entonces, protegieron al Chupete que no lo vaya a golpear. Estuvo bien. Oye, Aldo. Lo necesitábamos para la liguilla. Dilo. ¿Se han dado cuenta que Víctor está involucrado en todas? Pero distribuye bien el juego. Yo cuido la institución y la institución me corre. Qué buen escudo fui para ti, Víctor. Todo cayó ya, ¿Qué dice Walter? Mi Chiqui también tiene una. ¿Qué Chiqui? ¿De cuál? ¿Alguna anécdota que te acuerdes, algo? Ah, la de Chiqui, esa es buenísima, la del gol que para contra el equipo de... ¿Cuál? Ah, no, la del Galaxy. Campeones de... Es el Chiqui. Fue el 2013, ¿no? 2013. ¿Esa que fue semifinal? El campeonato. Semifinal. El 2-1, ¿no? Ah, tú me das un pase ganamos en el Tec. 2-1 allá. Sí, ganamos 2-1. La comisión. Complicado, tuve que arreglar. ¿Era el 2-0? Sí, en la portería de acá. Roy King jugaba. Sí. Y después metimos el gol. ¿Quién? Tú no metiste el gol. No me digas eso. Se tropezó. Que se murió. Tienes el Aldo. Tienes el Aldo. Y bueno, entró un madrigal. Tienes el Aldo. Qué buen partido. ¿Quién te la dio? Basanta tira el centro. La olla. La baja madrigal. Y yo con mi inteligencia y mi gran movilidad visionaria y mi visión. Y tu ego. Gano. Y mi ego también ayudó, me impulsó. Y hago un gol de antología, güey. No, fue un golazo, güey. La verdad, ¿quién lo metió? Pac. ¿Eh? ¿El otro quién fue? El otro fue Chupete, ¿no? Que Chelito se entra, creo que yo remato, no sé si de cabeza queda ahí. Ah, el arquero ahí. Y luego el Chupete la mete, no, creo, güey. Pero la parada de Juan. Fue la clave. Fue la clave de ese partido. ¿Pero esa fue anécdota? Y no, esa no es una anécdota. ¿De esa ganaste algo, Chiqui, de esa tajada? De un campeonato. ¿Te dieron algún premio o algo? No, nada, ni un premio. La directiva no. ¿Te repitió el siguiente juego? Yo le decía, ¿sabes qué? Ah, no, me sentaron. Súbele el salario a Juan. Súbele el salario, se lo merece. Oye, Aldo, pero ¿ya viste? ¿Cuál fue? ¿Qué dice Víctor? La tajada. ¿Y el siguiente partido qué pasó? Me sentó. Por órdenes del doctor. Muchas gracias. Digo, muchas gracias. El doctor me dijo. Oye, yo tengo una con Víctor. Jugó muy bien. Cuando jugamos en segunda división,
Buenísima. Ahora, espérate. Tú la vas a contar, pero para que la gente sepa. Víctor te dirigió cuando empezabas. Sí, en otro Nesa. En otro capítulo hablamos de esa historia que me la contaste unas 10,000 veces. Fíjate. Y ya me la sé perfecto. Ah, okay. Fuimos a jugar. No, sí. Íbamos a jugar a Chetumal. Ajá. Pero aterrizamos en Mérida porque hubo mal tiempo. Había el ciclón. Había ciclón. Todos dormidos en el aeropuerto. Ahí dormimos. Y al día siguiente en camión a Chetumal. ¿Eh? Para llegar a jugar. Llegamos al hotel a dejar las cosas. ¿A bañarse? Bañarse y al estadio, güey. Y al estadio. Imagínate el calor, güey. Medio tiempo, güey. Y Víctor, cuando ellos, ¿cómo estás? Mal. Walter, ¿cómo estás? En ese tiempo era, Beto Andrade, ¿cómo estás? Mal, profe. Memo Cantú. Delgado, ¿cómo estás? Mal. Luis Miguel, ¿cómo estás? Mal. Pues... Memo Cantú, ¿cómo estás? Bien. Cambio, sale Memo. Es el único que me mentía. El único que me mentía. Era fácil detectar que mentía. Estoy bien, hombre, cuando todo está... Salió. Lo cambió. El único que dijo estoy bien. Cambio, sale Memo. Es el único que me mentía. Porque no, lo agarré. Oye, Severo. Memo Cantú. No has hablado mucho, solo para chingar hablas. Chingaquedito, pero cuéntale la de cuando se cae el profe, güey. No, cuéntala, no, ya la contaron, profesor. Cuéntala, ya profe, ¿te acuerdas o no? Y creo que ya íbamos a mitad de cancha, sí, me acuerdo. No soltaste la libretita. No, ¿sabes? La libreta se quedó intacta. La libreta quedó intacta. Pero que quería, pero ¿de qué te acuerdas tú? La contamos en un capítulo pasado y nos acordamos que nos aguantamos la risa. No, sí es de risa porque por la forma en como iba el grupo corriendo alrededor del campo. Y el grupo ahí iba pasando y de repente cuando viene el grupo, yo corro porque había dos balones adelante. Y al momento dado que le pego a un balón, se atoran los dos balones y pácateles, va para adelante uno. ¿Y los demás no se rieron ustedes? ¿Cierto? No soltaste la tableta. No, la tabla quedó intacta. Quedó bien, intacta. Movimiento rápido, caída facial, vuelta y vámonos para arriba. Y de Víctor, y la reacción de los demás. Lo más todos muriéndose de risa. Pero nos tardamos, ¿no? ¿Qué dijiste? No, se fueron aguantando la risa. Nomás se aguantaron hasta que ya no me veían. Y ja, 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 se empezaron a reír. ¿Cuál te pasó a ti, Luis, que digas? El que más se reía era Miguel, creo. No. Miguel Morales. Sí, Miguel. Miguel se moría de risa. No, a mí sí. No, con usted. Darwin, ¿tú ibas del Darwin? Con el profe Miguel. No, iba Darwin, cabrón. Con el profe Miguel en el Estadio Jalisco, en la final de ascenso, que se ponía a hacer los ejercicios de calentamiento. No sacaba la toallita. Oye, también. Nos pone, campeonato, ya ves, pone a hacer los ejercicios de calentamiento y él pone el ejemplo, güey. Y entonces empieza a hacer los brincos y en el último se le tuerce el tobillo y se cae, güey. Se levanta en chingue y dice... Es con giro, es con vuelta, es con maroma. Un pan de Dios. Gualtiño, mi Gualtiño, una que te acuerdes, Gualtiño. Aparte de todas las cosas que te hacía Severo y sus secuaces, Miguel Zavala. No, siempre hubo respeto. ¿Te acuerdas de alguna? ¿Quién fue que siempre te cuidó? Dilo, la verdad. Sí, el Presi siempre me cuidó. Ah, no pienses de barbero, güey. No. Ya no. Pero te vendió a Pachuca. Nada más que no me quería te subir. Te vendió a Pachuca, ¿eh? El sueldo, nada. El guiso, nada. El guiso, nada. Cuando iba a tocar el guiso, me ponía una barrera ahí. Señor Urdiales también era bravísimo. Ya, William, no, nomás era tú, todo, güey. El Presi, no, me ponía una barrera ahí, Presi. Algo de regio tiene. Ah, sí, eso regio. Oye, pero. A mí me quitó a Osorio. Como un denominador fue. A mí me quitó Osorio. También. De Querétaro. Me llevé a Osorio a Querétaro. Llevo a Osorio a Querétaro. A mí aquí me quitaron Osorio. A ver, espérame. Y yo te lo presto a ti a Querétaro. No, espérame. Ahora, Osorio estaba aquí. Osorio estaba aquí en el draft. Estaba con nosotros. Y en el draft. Pertenecía del 2000, a Monterrey. Sí, estaba en el equipo en el 2014. Y en ese draft, a mí aquí me lo quitaron. Y consigo que tú te lo llevaras a Querétaro. ¿Pero quién te lo quitó de aquí? Y te lo presto a ti. William. No. Lo que pasa es decir, ¿quién se lo quitó aquí? ¿Te lo prestan? ¿Se lo prestan a Querétaro? Sí, me lo prestan, me lo prestaron. ¿Porque no iba a jugar acá? Es que no iba a jugar acá. Ya estaba, a eso iba. Ya se quería estaba ir. Hablado que no iba a jugar, pues yo hablé ya con él. ¿Ya también lo querías oye, dar de baja como nosotros? Esa es otra historia. Fuera. Estaba más fuera. Más turbulento. A ver, Ricardo Osorio ya estaba fuera. Iba a venir y no vino el cotorro. Le dije, oye,
¿te quieres venir conmigo? Yo hablé con Ricardo, ¿te quieres venir conmigo? No vas, no entras en planes allá. No te quiere el presidente. No te quieren. X persona. Ya dijo X que no persona. Fue el presidente, ¿viste? Entonces, dice, no, pues, ¿te quieres venir conmigo? Sí. Órale, sí, ¿cómo no? Pues vente, órale. Me lo llevo a, ¿cómo se llama? A jugar a Querétaro. ¿Eh? Igual pasó con Mier. Me los llevo. O sea, sea a lo mejor el trasfondo, pero me los llevo, bueno, primeramente me llevo a Ricardo Osorio y después a Mier, ¿no? Después a Mier. Pero cuando llega empieza a jugar conmigo, me llevé a Neri también. A Neri también me los llevo los dos porque no los querían. No, era para que acabaran su formación. No, ¿verdad? No, digo, en ese entonces no era él. O sea, no los quería el técnico. Nos hubieras dejado ahorita, todavía estuviéramos ahí jugando, güey. Sí, eso sí. Estuviéramos todos, Gualtiño. No, no. ¿Podemos hacer equipo? Secretos no. No, algo. Y después, termina la temporada. Ricardo Osorio hace un temporadón. Llegamos a la final. Llegamos a la final. Con Diño estaba ahí. ¿Eh? Diño también estaba. Ah, Ronaldinho. ¿Sí? ¿Cómo era con Ronaldinho? No. Sí. Diño. Con Diño sí, fue. Sí, porque también. Sí. Mandaron sí, a la semifinal. Sí, 2012. Sí. Y Neri Cardoso, le digo, vas a jugar conmigo de contención, cabrón. Ahí juega de contención. Es que a todos conmigo. Los decías contención. Walter Elvira, no, 10. No, jugó pero, bien. Pero jugó espérame. Bien. Fue de los mejores de la liga. No, fue el mejor jugador en la liga. Sí. En esa posición fue el mejor pasador de la liga. Solo Eric a ti no Cardoso. Te movió, güey. ¿No? Bueno. A mí no, me dejó ahí a los me dos. Corrió. No. Y a los dos. De campo para atrás, güey. ¿Sabes qué? Pum, me los quitaron literalmente. Oye, espérate. No, ya, ya. Es que acabaron su formación. A ver, espérate, no. Dice, a ti no te movió. A mí que me decía, yo vi, ¿quién se acuerda que me decía? Tú nada más agarra a su contención. Él va a estar ahí paradito. O sea, yo era contención y después me transformaba en 9, pero ya llegaba sin aire, ¿verdad? Hecho cagada. Querías que agarrara al contención. Esa era clave, me decías, agarra al contención. Y de ahí ya mira, partes. Y luego, aguántala y luego, ¡Aldo! Llegaba severo. ¡Aldo! ¡Pum! Aguántala y todavía me regañaban porque no la aguantaba a veces, güey. Tú, cabrón. El Severo también salía de todos lados, güey. El Changuillo salía de todos lados. Estaba, le llegaba uno, dos. Luego lo veías con tres y dices, puta, ya se la quitaron. Y no sé cómo salía, con la cola la jalaba. La jalaba había truco. Había truco. La jalabas con la cola. La risa es la que más. La risa. Con la cola hacía el sombrerito, güey. No lo había sacado. Hasta ahorita le escuché con la cola. Oigan, fuera de. Antes de despedirnos, quiero agradecerles 100% estar aquí. Para mí es un gusto y la verdad los considero más que compañeros, amigos a todos. Creo que formamos eso, una familia. Al último terminar un poquito de la historia del campeonato del 2009. Agradecerles por ese momento a todos que creo que fueron parte importante de mi duelo de perder a un ser querido, porque creo que me apoyé mucho en el equipo y fue lo que también nos empujó un poco a unirnos más y lograr ese campeonato. Quiero saber un poquito, Juan, empiezo contigo, ¿qué piensas de ese campeonato? ¿Tú no estabas o sí, Juan? No, me tocó en el 2009. Pero lo viví. Claro, o sea, lo viví. De afuera. ¿Qué piensas tú? ¿Cómo lo viste de afuera? Estando de afuera. Fue algo curioso porque yo estaba en Puebla, en Lobos de Guap, y pues yo había sido campeón en el 2003. Tocó ese campeonato y no había sido Monterrey campeón hasta el 2009. Yo lo viví en Puebla en diciembre. Y bueno, me recordó el 2003, me recordó todo lo que sentían los jugadores, lo que estaban viviendo. Y el poder yo vivir, si me hubieran dicho, en un año más vas a estar ahí disfrutando lo mismo, porque en 2010 fuimos campeones en diciembre, pues no lo hubiera creído, ¿no? Y así fue. Entonces, para mí fue algo importante vivirlo en la tele, vivir cómo disfrutaron, cómo lo gozaron. ¿Tú fuiste compañero de Toño? Fui compañero de Toño, sabía por lo que estabas atravesando, por lo que estaba viviendo y lo que significó todo lo que pasó ahí. Fue algo muy emotivo, muy emocionante y creo que eso fue parte medular que todo el equipo se unió, porque tú veías cómo estaban cada gol, cada acción, cada compañero, se veía la unión de todos y eso fue parte fundamental en el equipo, se veía algo muy especial en todos y se transmitían, yo lo vi en la televisión, ¿no?
Y ya después, que en un año más ser campeón yo con ustedes, pues fue un regalo que solamente Dios pudo hacer posible. Ahorita voy con Walter para que me digas lo que viví. Primero también agradecerle a cada uno por... Porque en no se los dije nunca, a lo mejor, o sí, pues no, se los demostraba, no lo dije, pero ahorita les digo que fue muy importante el que me ayudó mucho el estar en un equipo tan unido como ese equipo, y ustedes los considero, los aprecio y los quiero, y son importantísimos en mi vida, por lo que vivimos y por lo que me ayudaron. Y quiero hacerle una pregunta al profe Buse y a Luis Miguel, porque me tocó vivir ese momento. Ahorita también Severo, los que vivieron en la perspectiva de que, güey, pues la realidad de que puta, ¿cómo va a estar Aldo? ¿Podrá jugar o no? Todo que me lo digan y que lo que sintieron ya después, obviamente lo que logramos. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que, más allá del apoyo y todo, de la directiva 100%, Luis Miguel y más, porque lo que quería Toño, yo sé que eran prácticamente, pues, compadres, güey. Después hubo ahí unas rencillas y después, otra vez, pues, por temas de fútbol, lo mismo, son... Uno quiere, todos defienden lo suyo, pues es parte de, pero yo sé lo que te quería Toño y lo que tú, y después el profe, que para mí ha sido como un padre deportivamente, y que me diga, oye, quiero saber su perspectiva en ese momento, Luis Miguel, el profe, que me diga, oye, ¿cómo estás para jugar? Porque yo ya, del lado de entrenador, viendo la situación que yo estaba viviendo, y en general el equipo, decía, no sé si lo mejor para el equipo sea que juegue Aldo. Pudiera pensar eso, ¿no? Como institución, como entrenador, porque no sé cómo vaya a estar, pues es un golpe duro y quiero saber la perspectiva de ese momento. Obviamente yo te dije, yo necesito jugar, profe, porque si yo no juego, de ahí arriba me van a reclamar, güey. O sea, esa es la esencia de un Denigris, de nosotros, la educación que tenemos es esa, luchar siempre hasta el final. Y en ese momento, ¿ustedes qué empezaron, Luis? En ese momento, tú como directivo, que dices, puta, puede, ver, las pláticas que tenían ustedes. Bueno, fue, a título personal, tú lo sabes, muy complicado todo el proceso. Tú sabes el cariño que siempre, y la amistad que siempre tuvimos Toño y yo, ¿no? Y a lo mejor la gente no lo sabe, y no sé si tú lo supiste. Yo me involucré en todo el proceso que vivieron allá, ¿no? La primera persona que habló a Grecia fui yo. Cuando me entero y me contesta Sonia y me dice lo que había pasado, ¿no? Eran como las 10 y media de la noche de un domingo, 11. ¿Domingo? Un domingo. Eran como las 11 de la noche y me entero y le hablo a Sonia y Sonia me contesta. Y ya era la madrugada aquí y yo hablando a la embajada de Grecia. Y siempre digo que, híjole, ¿cómo son las cosas, no? Pido hablar con el embajador y me contesta el, no sé cómo le dicen, el vice embajador o el que está antes de él. Y me presento y le explico la situación y me dice, ¿cómo? Yo atendí a Toño cuando estaba en Turquía. Y le digo, acaba de pasar esto. Luis Miguel cuenta con todo el apoyo y mandaron a toda la gente de la embajada al pueblo, a la ciudad, a apoyar a Sonia. En ese momento estaba Sonia. En Larisa, Grecia, que se portaron Larisa, muy bien, de hecho, estaba la institución. La institución estaba Sonia sola y eran las madrugadas de aquí de todos los días y estar en comunicación por el desfase, ¿no? Y qué iba a pasar y todo el proceso y la traída y ellos habían sacado un vuelo, ¿no? No, porque iba a haber una escala muy grande. Y no se podían trasladar no, y la verdad, la Embajada de México allá muy bien, te digo, eran desfases de horarios, ¿no? Tú sabes lo que yo quería, Toño, la amistad, fui testigo de su boda, estuvimos ahí en su boda. Y cuando se presenta esa situación, lo primero fue hablar con Víctor. Y creo que como directiva fue, pues prácticamente era una decisión tuya. Nosotros no podíamos ni como directiva... Cuartarte esa posibilidad de jugar, ni Víctor, ni tampoco limitarte. Prácticamente es un tema personal, ¿no? Y si tú hubieras decidido no jugar, no pasaba nada, porque hay cosas más importantes a veces que un partido de fútbol, ¿no?
Y yo siempre he considerado que el aspecto humano es más importante que cualquier otra cosa. Y aquí están todos y saben que pudimos haber tenido diferencias en negociar. Pero quitando eso, siempre estamos ahí, o siempre me consideré una persona que estuve abierta para apoyarlos en todo. Entonces, esto era una decisión tuya, ¿no? Nadie podía, yo como directiva o nosotros como directiva, no podíamos. No lo pensaste que dijiste, hijo. Pues, no. Estabas en otro momento. Yo por todo, porque yo lo viví diferente. Sí. A lo mejor porque me involucré en todo el proceso y por todos los antecedentes que tenía con Toño. Yo llevé a Toño al Villarreal. Sí, sí. O sea, yo lo llevé el primer partido cuando metió gol. O sea, todo ese cúmulo de emociones. Pero era, el pensamiento en mi caso era decisión de Aldo. Y me acuerdo que lo hablamos con Víctor. Víctor, ¿qué piensas? Nosotros como directiva, lo que decida Aldo, y lógico, él como técnico, lo que tú consideres, adelante. Si tú hubieras dicho, no juego, no pasaba nada, porque era súper entendible. Sí, claro. Y también sabíamos, y era muy lógico, que si tomabas la decisión de jugar, traías un motivante extra. Pero al final de cuentas, todo se centraba a tú cómo estabas y tú lo que querías. Yo te voy a decir una cosa. Ese motivante extra fue mis compañeros. Porque ahora que lo dicen, a veces a mí me da coraje ya hoy en día que me digan, pues es que este estaba motivado. Puta, güey, qué difícil, porque digo, no estaba motivado, güey, estaba sobreviviendo. Claro. Me estaba adaptando a una situación que mis compañeros me alentaron y me apoyaron. Yo veía el abrazo de todos, el cariño del profe, de ustedes, de la afición, que fue lo que me alentaba. Pero difícilmente, lo difícil mío no fue eso. Lo difícil mío fue consolidarme y volver a quedar campeón el 2010 y luego otra vez, sí. Porque era demostrarme a mí mismo que no fue por una motivación. Eso no es motivación, pero sí te entiendo. Fue el partido, yo me imagino para ti, y tú te lo pregunto, pero yo me lo imagino, fue la manera de canalizar 100% lo que tú traías. Trabajar mi duelo. Canalizaste ahí el duelo que traías y que en ese momento muy especial tuyo en canalizarlo, se te unieron no una institución, una afición. O sea, sí, 100%. Eran 50,000 gentes que estaban contigo y hasta me atreví a decir que en ese, era el América. El América, ¿no? Estaba, el sí. América estaba compartiendo contigo ese momento. Yo entonces también lo fue, creo. Ese juego fue para ti un canalizante. Al final el fútbol en general, la industria del fútbol. Ese juego en especial que se presentaba inmediatamente, sí. Creo que para ti fue un canalizar y a la vez fue un potencializar lo que iba a ser tu, mi carrera. Tu historia en el Monterrey. ¿Y qué piensas de después del desenlace? No, bueno, a ver, es que ¿crees en el destino? ¿Crees en Dios? ¿Crees en las disidencias? Dices cómo muchas veces los sacrificios, los golpes, que a veces no los entendemos, luego te traen una recompensa. O hay algo que te, ¿cómo se puede decir? Amortigua el dolor o amortigua el momento. Yo creo que como se dieron las cosas, que el momento de la América, que era la semifinal, luego vivimos, todos los que estamos aquí vivimos lo que pasó en el Estadio Azul, cuando estás calentando, todo eso. Sí, sí. Entonces, todas esas situaciones que se presentaron fueron, aparte de fortalecerte a ti, fortaleció al grupo. Yo creo que el grupo, lógico, estaba, independientemente de la final, estaba contigo, unido en ese momento. Y al final fue la identidad y la esencia de este grupo. Salir en los momentos importantes. Así fue. Sí, el grupo. Y gracias, Luis Miguel, gracias, te lo digo de corazón. Pues digo, sigo hablando contigo, te tengo una gran confianza. Aparte de que independientemente de que nunca me subiste el sueldo y no me vendiste y me has vendido. No, yo no lo sabía eso de... Pero no, sabes lo que te aprecio y lo que te aprendo y sigo aprendiendo y todo. Y eso que tengo 30 años, no sabía la historia eso de ahí. Sí, sí. Y, profe, ¿cómo lo viviste? Primero que nada, también digo, agradecerte y todo lo que ya te lo he dicho, ¿no? Sí, no, y además, digo, en un momento, y a lo mejor yo
sé lo que es, ¿cómo se llama? Acabas de pasar de un duelo, pues, también de mi esposa. 6 meses, un año. Sí. Me acuerdo. Entonces, que lo sé lo que es perder a un ser querido, sé lo que significa, sé lo que es las emociones que se sienten, el dolor también que se siente. Y eso es algo que, por ejemplo, lo va uno aprendiendo y lo va madurando. Y entonces vas aprendiendo a conocer el sentimiento, el afecto que cada una persona tiene en diferentes circunstancias. Creo que la circunstancia de la pérdida de un ser querido es lo más difícil que puede haber. O sea, no hay otra pérdida. Y en ese momento, ¿qué pensaste tú como entrenador? Digo, más allá del cariño que puedas tener a un jugador como ser humano. Claro, yo tuve que ver primero cómo estabas. Primero en el análisis que tengo que tener, porque aparte de apoyar a la persona, está un grupo también de por medio que también se la está jugando en todo y que a lo mejor el grupo estaba sujeto a cualquier decisión. Esto es algo fundamental y vital, ¿no? Pero sí también teníamos que ver cómo estabas tú. Entonces, y eso al menos yo lo estuve valorando mucho, porque primero, porque ver si tienes la respuesta que se requiere para lo que es también el evento. Entonces, se te dio la oportunidad, porque yo platiqué contigo cómo estás, te pregunté cómo te sientes, porque esto es un esfuerzo que va a ser. Tú tienes un desgaste emocional muy fuerte, pero también sé que el desgaste emocional que has vivido a lo mejor te va a fortalecer para también superar esa situación. Y tú me dijiste, no, me va a regañar Toño si no juego. Entonces me lo dijiste, me va a regañar Toño si no juego. Entonces yo voy a jugar, le voy a demostrar a Toño que aquí estoy y esto lo otro. Entonces dije, bueno, hay un aliciente, hay una motivación, sé que hay un desgaste, sí, si lo veo cansado, lo voy a cambiar. Entonces, al final de cuentas, se tiene esa posibilidad. Pero también creo que las emociones son fundamentales. El factor de la motivación que uno vive es muy distinto y uno puede superar tantas cosas con la adrenalina que se vive cuando tiene un tipo de pérdida de esta naturaleza. Entonces, lo único digo es apoyar al ser humano, buscar a lo mejor en esa unidad global por parte de todo el plantel, porque tú bien lo dices, el grupo estaba esperando a ver cualquier decisión, y cualquier decisión que jugaras, o no jugaras, era todos apoyar a Aldo. Yo creo que todo estaba para estar ahí. Así era. Pero aparte, yo creo que toda la gente, todos los jugadores querían que jugaras. Claro. Sí. Querías que vivieras ese momento para sentirte bien. Sentirte bien con tu hermano y vivirlo. No, y momento porque también después, lo que representaba a Toño era el rayado de corazón y es muy querido por la gente. No era como que el hermano, que pues es el mismo ahí sentimiento, pero pues acá tenía la identidad del rayado. La competencia no fue pareja en ese partido, porque nosotros éramos 12. Ellos eran 11 nada más. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. ¿Y sabes qué? No, con lo que dice no Víctor, fue parejo, que el grupo esperaba cualquiera que fuera tu decisión. ¿Sí? Y a lo mejor tu decisión fortaleció más al grupo. ¿Sí? Al verte que tú, como te digo, para mí, sabías que el partido iba a ser un canalizador. ¿Sí? El grupo se subió a eso contigo. Independientemente de lo que significaba el momento, la semifinal. Sí, sí, sí. Creo que ahí estoy seguro que nadie del grupo y de la institución estaba pensando que era una semifinal. Oye, estaba pensando. Te voy a decir una cosa. Normalmente no me expreso yo con malas palabras, pero qué chingón fue cuando metió el gol. Claro. O sea, porque fue una explosión que todos queríamos ese momento. Todos estábamos esperando ese momento, esa explosión de emoción, de felicidad, de satisfacción, sí, fue porque demasiado envolvía emotivo muchas cosas, o sea, es donde se envuelven todos los sentimientos y todo el equipo, y toda la afición, y toda la gente que apoyaba a Rayados estaban esperando ese momento. Eso. Y se dio así, el destino fue coincidencias o no, y yo sentí también un mayor valor de respeto de mis compañeros, más allá de que ya lo tenía por como soy, porque siempre traté de llevarme bien con todos y hacer grupos, más o menos.
pero siempre trataba de eso, de tratar de tener una buena comunidad y una buena unión dentro del vestidor. Yo creo que me gané un cierto respeto por lo que dices, de que todos vieron y dijeron, está cabrón lo que está viviendo. Y él dijo, yo voy por el equipo. Porque yo me acuerdo. Yo voy por el equipo y voy para adelante. Y eso yo no sé si te acuerdas, pero yo hablé contigo, creo que fue el miércoles. Y me dijiste, yo nomás quiero ir a las capillas a despedirme. Sí. Y me regreso. Yo fui a las capillas a despedirme. Así me lo dijiste. ¿Cómo ahorita estás? Lo digo con más tranquilidad. Antes no podía decirlo. Y yo les dije, yo nomás quiero meterlo al tema de la cremación. ¿Sí? Yo no quiero estar con la gente. Fueron todos mis compañeros. Todos fueron de ahí, del Camino Real. Estábamos concentrados, se pasaron a las capillas. Y yo lo meto, me despido. Y fue lo que viví antes de un partido. Y pero por eso digo, que... Que ustedes no se dan cuenta, a lo mejor siguen siendo muchos mis amigos, la verdad todos, pero el valor que yo le doy a eso como ser humano nunca se me va a olvidar ese apoyo que tuve. Y a Yovi, tú más allá de lo que se vivió, ¿cómo lo viviste tú como compañero? Y como compañero calidoso, bien vestido y después que se da el campeonato también. ¿Qué pensaste tú, Walter? Hijo, ¿qué pensaste? O sea, pierna, ¿qué te pasaba a ti por la cabeza? Ahí. Fíjate que ese año para mí fue un año bien raro, ¿no? Desde que, por ejemplo, estaba la Volpe, salió la Volpe, llega el profe, sin él armar el equipo, después pasa lo de tu hermano, pero lo más importante, y eso ya lo hablamos, fue el grupo. O sea, se hizo un grupo de jugadores que tenía un objetivo. Recuerdo que hubieron varios, cuando con Puebla, ¿no? Que no fue en qué, cuarto de final. Sí, nos dejan fuera, sí. Nos eliminan y el mismo grupo dice, tenemos una revancha. Yo fui un admirador, por cierto, del fútbol mexicano, pero siempre yo veía, en Ecuador pasaban de América, Cruz Azul, Chivas, Puma, de Monterrey no pasaban nada con Tigre, no tenía conocimiento, pero llegó una gran institución y para mí jugar una final con Cruz Azul fue lo máximo, porque yo admiraba mucho al Cruz Azul. Entonces, cuando llego antes de eso de la final, profe, la semifinal, que cuando pasan ahí la discusión y todo eso, uh-huh. Hay cuenta que yo sé que todos estaban emocionados, pero yo en lo personal me sentía súper emocionado porque era mi primer año de llegar al fútbol mexicano a los 29 años. Era difícil que un jugador de 29 años saliera de Ecuador y llego yo acá y champion, imagínense, con Cruz Azul fue increíble. Entonces, yo creo que para mí esa experiencia no me la quita nadie. Ese primer año, vaya. ¿Y qué pensaste de lo que vivimos ese torneo? O sea, ¿tú qué pensabas como compañero? Pues yo era el que estaba viviendo la situación. Pues obviamente era todo el grupo en sí, pero en específico yo. ¿Tú qué pensabas ahí? O sea, más allá de que sé que pues, soy tu amigo y era como pues apoyar a Aldo, pero ¿qué decías tú? ¿Tú te sentiste que se fortaleció el grupo? O que creo que sí, pero... O sea, quiero saber lo que pensabas tú dentro. Que no lo tenías, que no lo decías, pero decías, puta, creo que Aldo le va a costar, o tengo que hacer esto para apoyarlo, o tengo que... Mira, cuando yo llego, que yo creo que platiqué contigo, que cuando a veces entraba por el tema que todo jugaba en Tigre, había gente que te abuchaba, y al final del día la gente nos abuchó a todos, ¿no? Sí. Pero que te abuchaba, y a veces siempre reíamos, porque... Fuiste uno de los primeros que te me acercaste, empezamos a conversar y así, ¿no? Y yo te dije un día, voy a ser el primero que te voy a dar el primer pase. Eso pasó. Eso es verdad y pasó. Pero de ahí es más, yo algo que te admiro, siempre que admiré eso, tu personalidad. Esa personalidad que tú siempre has tenido contigo mismo. Digo, tú ya lo acabas de mencionar, que eso ya viene de tu familia. O sea, son principios de tu familia, que siempre han sido gente ganadora y se quieren ganar las cosas por esfuerzo. Entonces, eso yo valoro mucho de ti. Y al respecto a eso, lo que te pasó de tu hermano, no es normal que cualquier jugador
lo haga. De verdad, yo creo que no es normal, porque muchos dirían, no, yo me voy a quedar allá con la familia y demás, pero tú demostraste. Pero es que mi familia eran ustedes también. Claro, demostraste una valentía en ese momento y a nosotros, lógicamente, o sea, también nos fortaleciste en todos los sentidos, ¿no? De que este señor está muy metido, está muy comprometido y sin duda que las cosas no solamente trascendieron para ti, sino al grupo. Para el grupo, claro. La verdad es que el grupo en todos sentidos. Y a todos. Fíjese. A la afición también. Claro, ¿no? Profe, cuando por ejemplo llegaba el Presi iba, ¿cada cuánto iba a veces? ¿Cada cuándo? No sé. Cada vez que llegaba, pero cuando llegaba el Presi. Cuando iba a ver a William. No, cuando llegaba el Presi, fíjese, llegaba el Presi, la atención llegó el Presi. O sea, desde ahí se veía, llegó el Presi, ¿sabe? Unos decían, llegó el cabezón. Otros unos que vienen por allá, para que sepan. Llegó el Presi y se veía todo ese entorno de respeto, ¿sabe? Sí. Desde allá hasta acá, hasta donde el utilero, cuerpo técnico. Era muy, la verdad no tengo palabra para poderlo globalizar, pero en realmente la familia que se hizo, eso dio a que el equipo consiguiera el objetivo que realmente cada uno se había trazado. Torneo que se ponía enfrente, torneo que lo queríamos ganar. Andando mal, ¿eh? Había veces que andábamos mal y sacábamos una el campeonato. Una cosa que fue sorprendente, yo no sé si se acuerdan, que ganamos la Interliga, ¿se acuerda que habíamos entrenado cuánto? ¿Un día, dos días? Un día, dos días, nos fuimos el día primero. No pasamos año nuevo allá. 12 días de vacaciones. El día primero nos fuimos. El día primero estábamos en el aeropuerto. Llegamos con confeti, literal, güey. Sí. Y unos llegaron en vivo, güey. Déjalo. Ya no están aquí, güey. Bueno, hay varios, no nada más en ese evento. Están hablando de ti. En otro también. En el campeonato del 2010, yo sí quiero... Disculparte por cómo disculparme, llegaste. No, claro. Disculpar si fuimos campeones. Pero sí quiero hacer público que llegué casi en vivo. Dormí como 45 minutos. Y el profesor me dio un gran abrazo y se dio cuenta que estaba en vivo junto a otros integrantes del equipo. Pero no, válido, profe, no manches. La euforia del 2010, güey. Pero ya había pasado. Eso yo no te lo puedo decir. El torneo. Ya había pasado el torneo, quedamos campeones. Fue que fuimos a la Macroplaza y. Sí, pero ya. No leer el recorrido. No, por eso. Están palomeadas. Ya había pasado el torneo ya. Sí, ahí no vale. No había libertad ya. No vale. Pero bueno, Severo, ¿cómo viviste esos momentos? Tú como compañero de todos en general. Fíjate, yo voy a ser breve porque han hablado mucho y creo que el sentimiento de todos es muy parecido. Lo que sí resalto mucho, creo que tú dices que el equipo te ayudó a este momento a ser fuerte, pero el equipo también lo tomó de otra manera. El ver que tú jugabas creo que nos comprometió todavía más a ver que tú querías como que ofrecer un buen juego, una buena liguilla en memoria de Toño. Entonces yo creo que eso al grupo lo unió mucho más, nos hizo... No sé si sentirnos más como una familia, porque la verdad así se sentía. También te puedo decir que yo esos momentos los viví muy cerca del Cabrito. Que era muy amigo de sus mejores amigos en el fútbol. Olvídate. Entonces, todo lo que fue estaba ese momento... Estaba muy triste el Cabrito. Bro. Exacto, lo vivimos muy cerca de él. Estaba Jonathan, Cabrito, y estábamos juntos. Entonces, ese momento nos tocó vivirlo junto a él. Y él era alguien que nos decía, puta, güey, es que este momento ha de ser muy complicado, pero vamos a sacarlo adelante, o sea... Era un gran líder. Exacto, gran líder. Era como que ver cómo podemos hacer que este golpe no sea tan duro. Y al ver tu decisión o al ver que te iban a poner a jugar, creo que eso fue un plus para el equipo en general. Entonces te digo, fue un momento complicado para todos, pero creo que a la hora de jugar, eso detonó para el equipo lo que queríamos, ¿no? Que era... Como decía Walter, teníamos un objetivo, era ser campeones. Esto fortaleció. Digo, esta lamentable noticia lo fortaleció, pero nos dio lo que necesitábamos, yo creo, para llegar al título. Gracias, Severo. Te agradezco. Te veo casi todos los días, güey, pero te digo gracias ahorita porque a veces no lo externamos y a todos el aprecio que les tengo. William, ¿cómo te tocó, William?
Que era cuando todavía jugabas, güey. Enojado. Estabas enojado, güey. Estabas enojado con la vida. Comiendo pasta. ¿Qué chingados le pasó a Aldo y la chingada? Comiendo pasta, tú. Comiendo pasta. Yuka era... Yo la verdad pienso que en ese momento hubo una inspiración de tu parte. A lo mejor unos han utilizado que fue motivación o puede ser resiliencia o tú mismo mencionaste que fue un dolor, ¿no? Que tú, pues es una pérdida, que yo sé que es eso también, a muy temprana edad lo pasé. Sin embargo, yo creo que la conexión que hubo de, pues como tú mencionas, de tu familia, tu hermano, lo que significaba tu hermano aquí en la institución, y que el medio, que es el fútbol, que es algo que nos gusta a nosotros, yo creo que fue lo que, como dice Severo, detonó, que pues yo así yo lo pienso, ¿no? Fluyó y te inspiraste, te motivaste y con el apoyo de todos, porque sentíamos que se ocupaba ese respaldo, por lo mismo que pues estabas perdiendo a tu hermano. Entonces, yo creo que por eso se dieron las cosas, sentiste ese respaldo, y yo siento que te conectaste más, o sea, porque empezaste a hacer hasta jugadas después contra Toluca que te recortas y la metes, y o sea, como que te inspiraste, como que te metiste en tu, no sé, en un jugador que cada vez, como tú dijiste, después del 2010 te fuiste se deconsolidando más y empezaste a mejorar de la evolución que tú tuviste desde que llegaste a la institución. Entonces, creo que ese momento fue muy detonante, sabemos que es una pérdida, pero creo que te impulsó, te inspiró para que seas mejor persona y a lo mejor mejor jugador. Y aparte, Aldo, perdón, sí. Es bien importante, a lo mejor la gente no lo sabe, que son a veces cosas que no sabe la gente, que Toño te admiraba, tú lo sabes. Y eso marca una diferencia. Yo creo que por eso tu decisión pasó mucho por eso, porque tú sabías que Toño te admiraba 100%. Muchísimo, se preocupaba mucho por ti, te aconsejaba, estaba al pendiente, y creo que en ese momento tú no podías darte el, voy a llamarle el lujo, de no jugarla, de porque sabías que eso es lo que Toño quería. 100%. Pues gracias, William. Que esa es la parte que mencionó Luis Miguel, que es la... Yo siento que yo utilizo más como inspiración, te inspiraste, porque a lo mejor yo no conocía esa historia que... Te admiraba a tu hermano, pues eso pasó, que la conexión entre tu familia, él, el fútbol, nosotros, y pues estábamos en un momento de fase final, pues como que todo fluyó, todo se conectó y se dio. Gracias, William, también agradecerte por esa hermandad y esa unión que tuvimos, yo creo que a todos. Yo también creo, como dice el profe, que éramos 12, cada quien tendrá su punto de vista, sin duda alguna, creo que éramos 12. Y pues nada, agradecerles, creo que esto siempre es, ahora sí que vida para nuestro corazón, ¿no? El recordar todos estos momentos, el que sepan el valor que nos damos los unos al otro de lo que vivimos, sobre todo como seres humanos, anécdotas también de risa, anécdotas también de discusiones de lo que se vivió y creo que llegamos a un punto donde, en resumen, donde se crea y se genera una gestión y un grupo de buenos seres humanos, con talento también, pero de buenos seres humanos, y hay unión, se logran cosas importantes. Y que como conclusión... Ese día jugaste tú. Víctor era el que siempre estaba metido en todo. Ese día jugaste. Como conclusión. Ese día jugaste. Como conclusión. Ese una banca. Como conclusión, en todas estaba el profe. El profe Víctor estaba en todas. En todas estaba, pero yo era el que metía así, córtale mi chavo, y metí el pecho. Nos vamos. Gracias a todos. La gente. Nos vemos en el siguiente capítulo.